hasta el día de hoy me ha parecido interesante estar en este evento. Me ha tocado fácil, hoy me tocó difícil porque me tocó con máquina. Máquina es factor suerte, las cartas un poquito, uno puede jugar un poco más con eso. Me ha sido un poco difícil es hablar en cámara porque en realidad no me gusta. Pero en cuanto al juego, me ha parecido bien, un buen reto para mí y me está gustando. La pasé muy bien en estos juegos ya que es una experiencia buena, es una adrenalina ya que las apuestas son fuertes y hay muchos competidores que saben jugar. No, bueno, difícil porque ciertos juegos no lo comprendo, pero bueno, eso es el juego de azar, ¿verdad? Como un juego, tiene sus características, ni difícil ni fácil, simplemente es un juego. Pero más que difícil, fue una experiencia inolvidable porque tú puedes, no sé, llegas al éxtasis tratando de clasificar. Pero al final del juego, el mejor ganador se lleva el carro y ese voy a ser yo. Espero pasar a la final, pero lo veo difícil, las máquinas son medias complicadas. Bueno, hay que tener fe nomás. Pero muy contenta, muy feliz, porque he llegado el día de hoy gracias a Dios y a la Virgen. Y a mi hijo Edgardo, que fue que me inscribió, porque tenía un poquito de temor. Pero ya el temor se me fue, porque me voy a llevar el carro. La pasión, la alegría la llevo por dentro porque me siento el número uno, el favorito del show Veneto. Y el sábado anterior logramos presenciar una gran contienda, en donde de los 18 concursantes, solamente 12 lograron clasificar para este programa. Bueno, así que veamos qué fue lo que sucedió en el emocionante programa de la semana pasada. Veamos. 7.5. 7.5, Marco. Ahí, a lo Marco. Buena jugada esa. Cayendo, cayendo. Haga su... No va más. Último. No más. El 8. El 8. Ay, ay, el 8. Eric no le pegó a esta. Se queman tres cartas. ¿Qué va primero a la guerra? De la casa. Carta para Rebeca, un 10. Ahora carta para Taika. No, ajá, para la casa. Para la casa y gana. Gana la primera. Rebeca. Rebeca, un aplauso. La guerra, bravo. Y ahora el turno de guerra para Taika. Está emocionada, Rebeca. Le ganaste la casa. Claro que sí, yo le dije que iba a ganar. Que lo... Se queman tres cartas y carta para Taika, un 9. Se queman tres cartas más y carta para la casa y gana Taika. Bueno, ahora sí estamos listos para dar inicio a esta gran noche. Así es, José Luis. Y nuestros finalistas se estarán enfrentando para llevarse el sexto automóvil que el show Veneto está regalando, por supuesto, un increíble Fiat Palio Fire de este año. ¿Estás ansioso por saber quiénes van a las finales? Pues yo también. Así que sin más preámbulo, que empiece el show. Para mí la experiencia no es verlo en la televisión, la experiencia es en el juego. Ahí en tu madura, cómo se mueven las fichas, cuánto tiene que aportar. Bueno, si uno ve el show por televisión es diferente a estarlo presenciando, ya que acá es más extenso, más explicativo que por la televisión. Bueno, es muy distinto verlo en la tele que estar jugando aquí, ya que uno está nervioso presenciando los juegos y uno participando aquí. Pero llegar a la final y seguir compitiendo es algo que cuando uno lo ve en televisión es distinto a verlo aquí adentro. La competencia no es una competencia de mala, una competencia buena, porque todos se saludan, son todos buenos amigos. Que la suerte me acompañe, ya que estoy en esta grande liga, en este show de Veneto, y que la suerte me acompañe. Y gracias a ustedes también. Encontramos con el primer reto de esta noche, José Luis, las maquinitas. Estamos con María, Eric, Frederick y Cristian. Así es, les recuerdo, en esta primera contienda, 4 de los concursantes, 2 serán eliminados. Es decir, lo que menos créditos acumulen tendrán que abandonar el programa. Serán los primeros eliminados de esta noche. Así es. Les recuerdo las reglas. ¿Todos saben las reglas? 10.000 créditos, 10 minutos por jugar, apuesta máxima. Señores, a la cuenta de 3, 2, 1, comiencen a jugar.
¿Un saludo que quieras mandar a alguien? Un saludo a mi esposa, un saludo a mi esposa y a mi hija que me están mirando en este momento. ¡Listo! ¿Y a su suegro? A mi suegro también, que está en Chile mirándome. Todo bien, saludo para todas las personas que están aquí en alrededor, al show Benetton. ¿Trajiste barra? Y la barra la tengo yo mismo, porque soy el número uno. Ah, porque tú eres el que tiene salsa. ¡Claro que sí! ¡Viva la salsa, papá! El hombre que viene. ¡Ay, papá! Ahí te va a salir el bono, vas a ver. Espérate, ya va a ver eso. Esa magia es increíble, no falla. El 14 regalamos el carro, señores. Para todos aquellos que llamaron a través del 855-9393 o mandado, los que mandaron su mensaje de texto al 9393, se fue el carro. Se fue el carro. A un buen ganador que llamó y llamó. Y bueno, solamente esperemos hasta la otra temporada para regalar otro automóvil. Otro automóvil más. Vamos por allá, tenemos un bono, Cristian. ¡Bono, Cristian! ¡Eso! El primero, toca el primero, el que tú quieras. No es malo, no es malo. 2100, pero hubiera estado más bueno si hubiera salido el 8400. Casito. Tres minutos. Y Frederick, ¿qué le pasó? Tres minutos, señores. Frederick, ¿qué le pasó? Me quedé sin crédito. Se quedó sin crédito, Frederick. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Suelte la máquina. Bien, y con esta primera ronda de maquinitas, vámonos de una vez al tablero para ver los resultados de esta emocionante ronda. De maquinitas. Że ty dołą przed wieczorem opuścił mieszkanie przy ulicy Krakowskiej. Zmierzając swobodnie do celu swojej podróży, poczuł, że nad jego głową niebo się chmurzy. I nie wiedział wtedy jeszcze, co stać się może, ale śmigałciem z mikrokiem w dobrym humorze. Wtem zerknął za siebie, co tam w przód i zdębnia zajaśniała gdzieś oddalnie przyjazna gęba. Największy próg młodości, krawat, tak kubeczka w kiepskim nastroju. Cipnie na denta, koszulę rozchylstana, w ogóle przebrany za menta. Se celebró el gran aniversario del Hotel y Casino Benetton, José Luis. Así es, y lo hicimos como solo sabemos hacerlo aquí en el centro de entretenimiento más grande de todo Centroamérica. Por supuesto, y para los que no tuvieron la oportunidad de vivir este gran momento con todos nosotros, aquí les tenemos algunas imágenes para que vean qué fue lo que sucedió en el gran aniversario del prestigioso Hotel y Casino Benetton. Veamos. Le llamamos de Benetton Hotel y Casino para anunciarle que se acaba de ganar un automóvil del año. ¡Fuerte el aplauso! Iris Arán de Sánchez, una señora. Iris Arán de Sánchez, ¿verdad? A diferencia a lo que ve uno en televisión, experimentar este concurso personalmente le hace a uno que le recorra la adrenalina
Realmente es muy diferente ver el show en vivo que en televisión, puesto que el trabajo que se ve tras cámara es realmente divertido. Los coordinadores han hecho un trabajo excelente, nos han tratado muy bien y estoy contento con el show. Por ahí muchas personas me han dicho, te vi, qué bien. Yo le digo, bueno, es que me voy a llevar el carro y voy a participar, primero Dios. Claro que eso me va a salir de un poquito de problemitas que tengo, pero yo sé que me voy a llevar el carro. Ya puedo decir que sé cómo se siente un artista. La gente me ve por la calle, me para y me pregunta, Laura, ¿fue difícil? Y le digo, bueno, al principio sí fue un poco difícil porque en realidad no conocía los juegos, pero una vez ya los conoces, es como ser un pez en el agua. Es diferente estar viendo un show por televisión que estar en el show por la adrenalina y eso me encanta. Y nos encontramos en el segundo reto de esta noche, señores, guerra. Y para eso nos encontramos con Rebeca, Marco, Laura y Justo. Así es, recuerda, esto es una guerra sin cuartel. ¿Ya? Se están jugando el puesto para la final, señores. Así es. Les recuerdo las reglas, son 100 fichas. Serán 10 manos y como apuesta mínima por mano son 10 fichas. Así es. ¿Clarito? 12 quedan, 12 van. Así es. Bueno, a la cuenta de 3, José Luis. 3, 2, 1. Comiencen a jugar. Irving, para Rebeca, una mota. Marco, un 9. Laura, un 7. Y Justo, una K. Y la casa con un 3. ¡Bravo! Atención. Para Rebeca un 6, para Marco un 5, para Laura un 10 y para Justo un as y la casa con un 9. Ganan Justo y Laura. Así es, pierde Marco y Rebeca. Para Rebeca un 3, para Marco un 10, para Laura un 5 y para Justo una Q y la casa con un 6. Pierde Laura, pierde Rebeca. Ganan Marco y Justo. Así es. Cuarta mano, oiga. Para Rebeca un 4, para Marco un 9, para Laura un 4 y para Justo un 9 y la casa con un 2 y ganan todos, ¡bravo! Le fue bien, lo puse a hablar y le fue bien. Laura por acá también. Ahí está, ahora sí. Eso, muy bien. Vamos, Marco, ¿qué Rebeca dice? Con un 3, Marco con un 6, Laura con un 2, Justo con un 7 y la casa con un 3. Claro que voy a la guerra. Para y le va, la guerra. Y le voy a ganar. Eso es. Así es. Ahí está. Ahí va. ¡Opa! Bravo, se queman 3 cartas más, me la perdí. Y carta para la casa. Muy bien. Emoción de Rebeca. Arriba, decía que te iba a ganar. Arriba, decía. Pague ahora, dice. Mira que si gana la señora Rebeca. ¡Olí, también! ¡Olí, se va la señora ahí. Rebeca también! Ahora sí, si gana la señora Rebeca. ¡Voy a ganar a este señor! ¡Eso es contagioso aquí! Aquí hay guerra. No importa. Peleándose para llegar a la gran final. Un 6. Rebeca con un as. Cinco. Marco con un 6. Laura con un 5. 4. Y 4 para Justo. Y la casa ocho. Con un 8. Y la casa. Y anda mejor en el suelo. ¡Bravo! Irving, te dije todo. Todo, mi amor, te gané, papá. Con as, cerró con broche de oro la señora Rebeca. ¡Bravo! Rebeca cerró con broche de oro. Bueno, ya hemos hecho el conteo de las fichas. Vámonos al tablero para ver los resultados de esta increíble y emocionante ronda de guerra.
Bueno, y a estas alturas de la competencia ya tenemos 4 eliminados y 4 clasificados que automáticamente pasan a la próxima final del show Benetton. Pero aún falta una ronda para completar la lista de los finalistas que se enfrentarán la próxima semana para llevarse un increíble Fiat Palio Fire a su casa. Señores, somos el único programa de la televisión en Panamá que está regalando un carro por mes. Y vamos para el sexto, nuestra próxima final el próximo sábado. 6 carros vamos a regalar. Así es, pero antes de seguir con nuestra gran noche de semifinales, vámonos a una pequeña pausa comercial que enseguida regresamos con mucho más de tu show. Benetton. A continuación, la última ronda de nuestra increíble noche de semifinales, el Blackjack, donde 2 más de los 12 semifinalistas tendrán que abandonar el programa. Más de la fabulosa noche de cumpleaños del Hotel Casino Benetton y mucho más del show Benetton, las semifinales. Pronto regresamos por cortesía de Fiat. Este es el Fiat Palio Fire 1.3, 16 válvulas, 4 cilindros, que nuestros participantes se van a llevar. Un auto con una larga trayectoria y reconocimiento a nivel mundial por su bajo consumo en combustible y seguridad. Para mayor información puede llamarnos en los números que aparecen en pantalla o visitarnos en Copama Villalucre o Vía Brasil. Con esta emocionante noche de semifinales. Así es, pero antes de dar inicio con la tercera y última contienda de esta noche, el Blackjack, ¿por qué no vemos la segunda parte del reportaje de la fabulosa, increíble, majestuosa fiesta de cumpleaños que se llevó a cabo el 14 de noviembre aquí en el Casino Benetton, el aniversario del Hotel Casino Benetton? Increíble, José Luis. Si usted se lo perdió, miren estas imágenes. Gracias a todos y a todos aquellos que han sido nuestros ángeles y nos han devuelto a la pista bailando con un sueño. Pero hoy especialmente quiero decirles feliz cumpleaños al Hotel Benetton. Hace un año estuve aquí en la inauguración, hice un reportaje para mi programa y la verdad es que este casino está impresionante, el hotel está precioso. Y un especial abrazo para un muy querido amigo, Jackie Haskins. Jackie, ¿dónde estás? Jackie, hermano, Jackie me está señalando el camino hacia la salud y una buena vida. Y me está diciendo, tiene que hacer lo mismo que yo hice. Así que después de terminar bailando por un sueño, yo voy a emular los pasos de Jackie, quien en el día de hoy tiene un mensaje muy importante. Que el Hotel Benetton, él, en representación de sus amigos, le mando un mensaje a los demás empresarios. Hay que compartir cuando te va bien. Y él me acaba de anunciar que hoy va a realizar uno de los sueños que hoy quedaron fuera de la pista de bailando por un sueño. Gracias, hermano. Gracias a nombre de todos los compañeros que estamos bailando por un sueño. Gracias, hermano, a tu salud. Ver el show en televisión me parecía divertido, pero un poco ajeno a lo que uno siente cuando uno está concursando realmente, porque cuando tú concursas realmente sientes la emoción, sientes el vivir. El show ha sido muy divertido, mis amistades y todas las personas que trabajan conmigo me han visto, me lo han comentado y ha sido muy bueno y exitoso, ¿verdad?, participar en el show. Me ha gustado y espero estar hasta la final. Bueno, mis amigas me han dicho que me han visto por televisión, mi familia, y bueno, dice que me veo un poquito nerviosa, que tengo que ser más positiva. He sido un afortunado al estar aquí entre todos los clasificados. Me siento realmente afortunado de eso. Y en cuanto a mí, me siento mejor aquí que viéndome por televisión. Obviamente ser protagonista de un concurso
da ciertas características a las personas que están en él. Diferente debe ser ver a estar en el concurso. Contienda de esta noche, señores, el Blackjack. Y para eso nos encontramos con Jesús, Taika, Rufina y Agustín. Así es, estamos listos ya, Susana. Conoceremos a los dos últimos eliminados de esta noche. Nos acompaña Irving, el gran dealer. ¿Cómo le va, Irving? Siempre se hace con la mano. El ojo, el cielo nos ve. Les recuerdo las reglas. Tienen 100 fichas. Serán 5 manos, 5 pases. Y como apuesta mínima por mano, serán 20 fichas. Todo claro con la regla de Blackjack. Así, Susana, cuando gusten, empezamos. A la cuenta de 3, 2, 1. Comiencen a jugar, hagan sus apuestas. Muchísima suerte a todos. Mucha suerte, de verdad, han llegado hasta aquí. Un arduo camino hasta llegar hasta acá. Tenemos 13 para Agustín. 12. Otra. Pide otra. Se pasó Agustín. Se pasó, dice. 12. Otra más. 13. Si quiere cargar 13. 23. Ay. Se pasó. Se pasó Rufina. Se pasó Rufina. 17 se planta. Piensa el señor Jesús, piensa. Otra, dice. 17. ¿Y la casa? 14. 20. Cuarta mano. As. 3. 7. Ya la tengo. 20, Agustín. 5, Rufina. 13, Taika. 10. 20. Pide Taika. Se pasó. 13, que dice, recuerda que está en la cuarta mano. Pide otra vez. ¡Qué emoción! Se queda. Se planta con 16. ¿Y la casa con 19. ¿Cuánto hay? Bueno, venía ahí el 9, así que... Agustín, 9, ¿qué dice? Pide otra más. 19. 13. 16. ¿Pide otra? 19. ¿Se queda eso? 11, 21. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Bien peleada, pero ¡qué bueno. barbaridad! Bueno, así fue. Ahí por allá también. La única que ganó esta vuelta fue Rufina. Y señores... El carro, pero mañana. ¿Susana? Bueno, sin más, vámonos al tablero para ver los resultados de esta última y decisiva ronda de Blackjack. Muy bien. Susana, y fue otra noche llena de emociones y sorpresas como cada sábado. Y ya tenemos a los 6 finalistas. Así es, José Luis, los 6 finalistas que se enfrentarán en la sexta final del Show Beneto, en donde solamente uno de ellos se llevará ese increíble Fiat Palio Fire a su casa. Oye, Susana, y hablando de Fiat, tengo entendido que tienes un reportaje muy interesante. Así es, José Luis. En días pasados, los productores de Godspeed Productions estuvieron a cargo de la nueva campaña de Fiat. ¿Quieren ver qué fue lo que sucedió? Pues aquí le tengo el detrás de cámara de la nueva imagen de Fiat. Veamos.
Amigos, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la noche para lo que será la sexta final. ¿Oyeron bien? La sexta final del show Beneto, en donde solo uno de ellos se llevará un increíble Fiat Palio Fire a su casa. Así es, no me queda más nada que decir. Los esperamos el próximo sábado a las 11 de la noche por Telemetro. No te lo puedes perder. Que pasen buenas noches. El show Beneto es patrocinado por Fiat. Este es el Fiat Palio Fire, 1.3, 16 válvulas, 4 cilindros. El show Beneto es patrocinado por Fiat. Muy buenas noches a todos y gracias por sintonizarnos como cada sábado aquí en el increíble show Beneto. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Susana, y feliz, muy feliz porque nos encontramos en nuestra sexta final, el momento más esperado de nuestro programa. Y como pueden ver, estamos en las afueras del VIP esperando la salida de nuestros 6 finalistas. Así es, José Luis. Y les recuerdo que esta noche el show Beneto está regalando su sexto carro. Un fabuloso modelo Fiat Palio Fire de paquete. Y para saber un poco más acerca de este increíble automóvil, tenemos a Manuel Espinosa, gerente de la línea Fiat, que nos hablará un poquitito más acerca de este increíble automóvil. Este es el Fiat Palio Fire. 1.3, 16 válvulas, 4 cilindros, que nuestros participantes se van a llevar. Un auto con una larga trayectoria y reconocimiento a nivel mundial por su bajo consumo en combustible y seguridad. Para mayor información puedes llamarnos en los números que aparecen en pantalla o visitarnos en Copama, Villalucre o Vía Brasil. Susana, ya están llegando nuestros 6 finalistas listos para la gran contienda de esta noche. Bueno, que pasen entonces. Que pasen, adelante. ¡María! María, buenas noches, un aplauso, ¿cómo le va, buenas María? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien lista para la gran contienda de esta noche? Exactamente, para ver si gano. ¿Ganamos o no ganamos? Ganamos. Eso es suerte entonces. ¿Cómo le va, Justo? Buenas noches. ¿Cómo se siente? Feliz, feliz de haber llegado a la final. Jamás pensé que llegaría a este nivel de la competencia. ¿Nervioso? Un poco nervioso. Un poquito. Justo, bienvenido, mucha suerte, pase adelante. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, aquí viéndolos. ¿Qué tanto fashion? Igualmente. ¿A ganar, entonces? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Así es. Efectivamente. ¿Positiva? Correcto. Me alegra, entonces.